Cuarta pasarela, estilos distintos, como lo he estado diciendo, impactantes todos. Tenemos por aquí ya a la creadora de Bernarda, quien está detrás en la parte creativa, y tenemos por supuesto a... Paola Hinojos, gracias por esta invitación a platicar de la pasarela y por estar aquí cubriéndolo. Qué sensacional estar donde fue el grito de la independencia. Oye, ¿en qué te inspiraste? Porque además vimos mucha piel que viene, ¿no? La piel, la vinipiel. Digo, hoy en día se piensa también de manera sustentable, de manera de apoyar mucho la moda, pero creo que la estamos volviendo a impulsar después de esta pandemia y se notó esa gran inspiración. Mira, la colección está inspirada en Paquimé, yo soy de Chihuahua. Paquimé es un centro arqueológico del norte del país. Y estuvo inédito 40 casas hoy, es una trilogía, estuvieron 1 y 2, Paquimé y 40 casas, falta Cueva de la Olla todavía. Y es parte del ADN de la marca, Bernarda desde sus inicios siempre ha usado cuero, es una marca muy norteña, tiene flecos, tiene el petatillo, que son estos tejidos a mano de cuero. Y con mucho trabajo. Con muchísimo trabajo, por supuesto, con mucho amor y mucha pasión. Tuvimos... Como siempre, hay mucha gente que no está de acuerdo con el uso de cuero animal. Entonces, yo siempre les he dicho que el respeto es lo más hermoso, ¿no? Uno sí nos gusta y creemos que es un doble propósito, se usa para consumo y lo reciclamos en vestimenta. Pero siempre tenemos una propuesta vegana. Hubo por segunda vez, yo siempre he trabajado diferentes materiales, cuero de nopal, que fue un look completo, que es el que creíste que era vinipiel. Sí. Es cuero de nopal negro. ¡Qué maravilla! Fíjate, todos estos procesos, hoy en día, todo lo que se logra, ¿no?, para la moda y para que realmente pues siga funcionando, ¿no?, y siga siendo pues de manera pues funcional también para cuidar nuestra ecología, nuestra naturaleza. Por supuesto, yo sí estoy súper en contra de los plásticos, del vinipiel. Jamás Bernarda usaría una vinipiel en ninguna colección. Y siempre estoy en la búsqueda de nuevos materiales. Ya usamos hongo, ya usamos piña, cuero de bacterias, ya usamos la primera que salió de cuero de nopal, que estaba un poquito más duro. Ellos han perfeccionado su trabajo. Cada vez es más ligera, cada vez es organolépticamente más parecida al cuero real. Y mi idea no es migrar completamente, sino siempre darle esa opción a las personas que dicen no tener la opción, ¿no? Entonces, ahí está la opción, Bernarda. Porque siempre además nos sigue gustando. O sea, el cuero es el cuero, por supuesto, ¿no? Y nosotros, en León, Guanajuato, por supuesto, como cuero calzado, dignos representantes del calzado también. Entonces, imagínate nada más qué sería esto sin presentar el cuero. No, es que yo amo este estado, ¿sabes por qué? Porque como en Chihuahua también amamos el cuero y comemos mucha carne y todo, esto jamás sería una discusión. Pero yo tengo 23 años viviendo en Ciudad de México y esto no solo es una discusión, esto es un verdadero problema. Entonces hay que tomar conciencia y tratar de dar la cara a, diciendo de qué manera estamos reciclando, de qué manera estamos siendo sostenibles para que esto funcione. Oye, una última pregunta. Yo te quiero preguntar, ¿tu paleta de color en esta pasarela? Mi paleta de color está inspirada totalmente en Paquimé. Paquimé es tierra pisonada, nuestros desiertos son amarillos, amarillos claros, amarillos arena, ligeramente grisáceos, y todas las vasijas, que es la cerámica más bella de todo el país. Siempre, ahorita acaba de ser el concurso nacional de cerámica, Mata Ortiz Chihuahua ganó el primero, el segundo y el tercer lugar. Imagínate, a mí se me pone la piel chinita, me fascina. Y todas las ollas, todas las vasijas de Paquimé se hacen con los barros de la región. En color marrón, en color vino, en negro. Colores terracotas, así fue como tu paleta de color. Entonces, el sitio amarillo con arena y los colores que quedaron en los vestigios y que hoy se reviven con nuestros artesanos, es la paleta. Perfecto, me pareció que lo plasmaste maravillosamente. A ver, ¿qué sorpresa nos tienes? Que el mejor artesano de nuestro pueblo, de allá de Chihuahua, se llama Juan Quesada. Sus ollas están valoradas en miles de dólares. Es el que pintó los diseños para la colección. Así es que los impresos, que son pocos, son contados y son súper pensados, claro, son de Juan Quesada.
Qué bonito, esto es maravilloso, siempre impulsar los talentos y los artesanos que tienen manos mágicas, yo lo he dicho, a través del país y proyectarlos a través del mundo. Qué bonito que tú apoyas todo este talento también, que colaboran juntos y que además fue muy monocromático también tu pasarela, pero sin embargo con algunos prints. Así es. A mí me cuestan trabajo los prints, ¿sabes? Tengo que amarlos. Entonces, normalmente me voy como por lisos, texturas, o sea, entro en esta gama. Pero esta colección lo necesitaba. Entonces, es la primera vez que sublimo, que hago yo, por supuesto, mis propias telas con los diseños de Juan. Hice miles de pruebas hasta que me gustó y este es el resultado. Muchísimas gracias. Me encantó platicar contigo porque se te ve esa pasión desde que saliste ya a agradecer en la pasarela. Me encantó. Y tú, maravillosa, una vueltecita porque queremos ver ese diseño también maravilloso. Lo último que te voy a decir es que la colaboración de los aretes de Regina Castillo y los sombreros de Pasionarte, vamos a estar juntas los próximos 6 meses, haciendo todo juntas las tres. Qué maravilla, de verdad están elevando todo este estilo y este nivel de la moda aquí en México. Oye, redes sociales. Es BernardaMX, @BernardaMX en Facebook, en Instagram, en Pinterest también nos pueden encontrar y estaremos muy felices que se acerquen, que nos busquen, que vean los desfiles, que vean la ropa, que comenten. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a mandarles un saludo a Cada Día Norteamérica porque además nos ven en Estados Unidos y Canadá. Muchísimos saludos a toda la gente que nos está viendo en Estados Unidos, en Canadá, en México y en cualquier parte del mundo. México lindo y querido. Muchas gracias, bellísima. Así es de que, bueno, seguimos con más, amigos.